voy a pedir que reciban con mucho fervor y con una silenciosa plegaria a Agustín, el obispo de Hipona y doctor de la Iglesia, uno de los cuatro doctores más reconocidos de la Iglesia Latina, llamado Doctor de la Gracia. Aparece frecuentemente en la iconografía con el corazón ardiendo de amor por Dios. A Domingo de Guzmán, que les decía a sus hermanos, primero contemplar y después enseñar, predicar siempre y en todas partes. Todos los días pedía a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y tener un gran deseo de salvar almas. También se le distingue por su profunda veneración a la Virgen. A él se remonta el origen de la introducción de la práctica de devoción cristiana del Santo Rosario. A Alberto Hurtado, primer santo chileno, educador y apóstol de los jóvenes. Él siempre tuvo una vida muy rica en espíritu interior y compromiso apostólico. Lo demostró como nadie con su adoración eucarística, con su espiritualidad. Se puso al servicio de los pobres y con esa expresión tan hermosa de que el pobre es Cristo, invitó a todo Chile a una cruzada extraordinaria de servir a los más necesitados. Fue canonizado por su santidad Benedicto XVI el 23 de octubre del 2005 a las 4:30 de la madrugada. Soy Agustín, el tercer hijo de Mónica y Patricio. Nací el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, cerca de la ciudad episcopal de Hipona. Mis padres eran ciudadanos de buena situación económica, aunque no muy ricos. Mi padre era de genio violento, el cual, con la influencia cristiana de mi madre, él aprendió la paciencia y la humildad. Él fue bautizado pocos días antes de morir. A los 12 años, fue enviado a la escuela de gramática. Lloré y pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Hablé con él, estaba desesperado, y de repente oí una voz infantil que decía, toma, lee. Abrí las epístolas de San Pablo a la aventura, relaté lo acontecido a mi madre y ella se regocijó y alabó a Dios. Mi conversión fue cuando yo tenía 32 años. Fui bautizado en la vigilia de la Pascua en el año 387. Luego de la muerte de mi madre y de mi hijo, fue ordenado sacerdote y después de 2 años fue consagrado obispo de Hipona. A fines de mayo del año 430, caí enfermo con fiebre y fue fatal. Mi mente fue lúcida hasta el final y el 28 de agosto del año 430, a la edad de 76 años y después de 40 años de servicio a la Iglesia, partí al encuentro con mi Señor. Soy Domingo de Guzmán. Nací en el año 1170, en España. Mi padre es Juana y Félix de Guzmán. Fui bautizado en una pequeña iglesia donde recibo el nombre de Domingo en honor al Santo Domingo de Hipona. Desde muy pequeño recibí el don precioso de la fe. Mi madre me enseñaba cómo invocar el nombre de Dios y de María. De mi padre aprendí el peligro por los muertos, ya que se encontraba en tierra, y el amor por el trabajo. También aprendí a ser compasivo con los más humildes y necesitados, pues para mi familia la práctica de la caridad es un deber. A los 15 años me mandan a Valencia a estudiar teología, filosofía y derecho canónico. A los 24 años de edad, Domingo fue llamado por el obispo de Osma para ser canónigo de la catedral. A los 25 años fui ordenado sacerdote. A los 33 años
estaba entregado totalmente a anunciar la buena nueva. Y comencé a vender mis cosas para ayudar a los demás. En 1207 me entrego de lleno a la vida apostólica, viviendo de la caridad y renunciando a toda comodidad, sin tener dónde dormir y sin más que la ropa puesta, tratando de ayudar a las personas que caían en las herejías. Determiné fundar la Orden de Predicadores, recorriendo pueblos y ciudades, llevando la luz del Evangelio. Poco después, fundé la rama femenina de la Orden. Se presentaron grandes dificultades, pero la Virgen vino a mi auxilio. Estando una noche en oración, tengo una revelación. La Virgen me entrega el rosario como arma para ganar alma. En 1217, el Papa Honorio III aprobó definitivamente la Orden de los Predicadores. Muero en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Fui canonizado por Gregorio IX en 1234. El Papa dijo: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como la santidad de San Pedro y San Pablo. Yo soy Alberto Hurtado. Nací el 22 de enero de 1901. En Viña del Mar. Mis padres, Ana Cruchaga y Don Alberto Hurtado, llegando a Chile 11 años después de estar en Europa, me encuentro con un Chile muy deteriorado, con mucha pobreza, grandes brechas entre la gente de buenos recursos contra personas que tenían muy poco dinero. Justo estas personas trabajaban mucho por tan poco dinero, muchas horas del día. Esto remece mi corazón. Viajando por Chile, me doy cuenta que es la misma realidad en todas las ciudades. Entonces surge la idea de una gran obra, el Hogar de Cristo, para acoger a personas con pocos recursos, dándoles un plato de comida y un techo donde puedan dormir. Al principio, yo salía en busca de estas personas bajo el río Mapocho, ahí donde dormían y estaban y se cubrían con solamente papeles de diario. Yo al principio salía en bicicleta a buscar a estas personas y me las llevaba al hogar. Posteriormente llega un regalo caído del cielo, muy conocida después, una camioneta verde, último modelo en ese entonces. Y en ese entonces, en esa camioneta, salía en busca de niños, jóvenes, ancianos, que no tenían dónde dormir. Esa obra fue un punto, digamos que el más reconocido de mi historia. Finalmente, fui beatificado en el año 1994 por el Papa Juan Pablo II. Posteriormente, en el año 2005, canonizado por el Papa. Finalmente termino diciéndole que dé hasta que los brazos no den más de cansancio.